Muy buenas a todos chavales. Bueno, pues... No, no, no me esperaba esto absolutamente para nada. No sé qué le pasa a Treyarch hoy, no sé qué le ha pasado, se le ha vuelto... Se le se, se, se ha ido la cabeza completamente. Eh, ha estado toda la tarde sacando teasers, sacando información absurda. O sea, realmente no he entendido realmente cuál era el objetivo de tanto, tantísimo hype. Y ahora lo veo. Ahora lo veo. Eh, 11 de la noche. 11 y 11 y 4 minutos exactamente ahora mismo. Teddy Arts ha subido un teaser de Revelations, bueno, un sneak peek según ellos. Eh, que no viene a ser otra cosa que lo mismo, ¿no? Un vistazo, una ojeada, ¿no? Se traduciría. Dura un minuto diez segundos, realmente... Eh, no sé qué voy a ver aquí. Vale, quiero hacer esta pequeña videoreacción, ¿vale? Comentando un poco todo lo que vaya viendo y demás, porque luego quiero analizar un poquito, ¿vale? Lo que, lo que se vea. Eh, para poderlo subir, ¿no? Para que lo tengáis, para que sepáis más o menos mi opinión sobre este mapa y sobre lo que se vea, ¿no? Eh, realmente esto ya lo pasó en Origins, ¿vale? Sacaron un pequeño teaser bastante antes de lo, de lo normal, ¿no? Eh, donde realmente no mostraban casi nada. O sea, realmente no espero muchísimo de, de, de este teaser, no espero... Que salga muchísimo del mapa, ¿vale? Porque realmente no creo que vaya a salir demasiado. Pero bueno, eh, en Origin salió nada. Unos pequeños flashbacks de anteriores mapas. Eh, como, bueno, la presentación de los cuatro personajes que iban a volver y demás. Y luego, finalmente, pues eso, ¿no? Las trincheras, un poco, que es. En, en blanco y negro. Y luego. Que nos aplastaba el gigante. Realmente. No salía casi nada del mapa. Y e imagino que ocurrirá exactamente. Lo mismo, eh, tengo nervios, ¿vale? Tengo nervios, como digo, no tengo las expectativas muy altas Pero realmente han causado demasiado hype O sea, es que han empezado a salir muchísimos teasers Un montón eh, A lo largo de, de la tarde, de la noche Como digo, son pasadas las 11 de la noche No quiero gritar demasiado Espero que Papatriarch no, no me haga gritar y, y, y vamos a ello Tengo bastante miedo ¿eh? Ay, Dios mío Vamos allá Bueno, empieza exactamente igual. Toda la historia tiene un inicio. Estos eran los flashbacks que he dicho antes. Esto es... Origin? Natch. Mob de dead creo que era por el cartel. Y un fin Eso era Kino. ¿Qué es eso? Piedras elementales, una pared que no entiendo. ¿Qué es eso, tío? ¿Move the dead? ¿Qué le pasa a Arise, Andraja? Pero... ¿Shangri-La? ¿What? ¿Qué? ¿Qué? O sea, ¿qué comento de esto? ¿Qué acabo de ver? ¿Qué? Vamos a volverlo a ver, nos vamos a calmar un poco. El mapa es en el eder. No, vamos a, vamos a volverlo a ver, antes de comentar nada. <laughs> Dios mío de mi vida. ¿Qué, qué, 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 qué es esto? Puh. Dios mío. Esto es o Origins. No hemos regresado al pasado, ¿qué va a ser del futuro, no? <laughs> hemos confiado en nuestra suerte a la de un loco. Y. y bueno. Más o menos tenemos lo que cosechamos, ¿no? Más o menos una traducción así un poco... ¿Qué cosa? ¿qué, qué o si sea, es esto? Se estaba lamentando de lo que había hecho. Se ha puesto al plan. Bueno, tranquilízate, respira. Y luego ha gritado Maxis ahí enfadado. Conclusiones. Maxis nos ha pegado el palo. Maxis nos ha tomado por tontos. O, o realmente se siente mal por lo que ha hecho. Y. y llama Maxis por 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 no sé parece enfadado con Maxis Richtofen eh, parece Nikolai enfadado con Richtofen Maxis con Richtofen he dicho antes no al revés Richtofen parece enfadado con Maxis y, y Nikolai con con Richtofen y luego pues bueno eh, Taqueo poniendo paz y bueno vamos a luchar lado con lado espada con espada eh, que aunque sea la última vez qué bonito en esta Kio. a ver creo creo que el mapa está en el Eder. Por, por el final, o sea, es el infinito eso. Es el central, ¿vale? Mapa central es el Eder y vamos a tener conexiones con todos los mapas que han sido modificados a causa de lo que hemos ido haciendo a lo largo de Black Ops 3. Incluso los mapas de Black Ops 3 están rotos, o sea, ha salido de la Islandraja destruido, o sea. Vamos, vamos a calmarnos, vamos a verlo otra vez. Vamos a ir pausando en sitios... No, no, enti no entiendo. No, de verdad. Empieza con Origins bonito. O sea, es, es increíble. Esto es Origins, ¿de acuerdo? Eso, esto es Origins. Vamos a ponerlo un poquito más para atrás. Esto es Origins. Que se ve increíble. Dios mío. Para la gente que... Bueno, esto de not actual gameplay footage. Eh, para la gente que tenga miedo de... Porque seguramente va a pasar. Que va a poner la gente, hostia, esto no forma parte del gameplay, quizás son cinemáticas. No. No. ¿Vale? Que no forma parte del gameplay no significa que no lo vayamos a ver en el mapa. ¿Vale? En Killer Totten creo que he visto un Bowie. Luego lo comentaré. Pero... Eh, esto va a estar en el mapa. Os lo digo desde ya. Eh, que no sea parte del gameplay significa, pues como veis, que no, no hay zombies, que no ha sido extraído directamente desde el, desde el gameplay, ¿no? De, desde el modo cine o lo que sea. No hay zombies, no están disparando a, a nada, sino que simplemente nos están mostrando cómo es el mapa. Pero va a estar, o sea, tranquilos que va a estar. Esto es. Natch. Esto es. Dura muy poquito las cosas. Esto es Natch de un Totem. ¿Qué, ¿Qué vendremos a hacer a Natch de un Totem? O sea, ¿A qué? No lo sé. No lo entiendo, la verdad. Pero. Pero. Pero va a estar Natch. Esto es. Yo creo que es Mob Dead. Es que no se, acaba, no se acaba de apreciar, pero por el cartel. Me recuerda a O sea, es Kino. Hay Kino. Mob Dead, perdona Estoy, estoy con el hyping. Y un fin, ¿no? Esto es key, ¿no? Vamos a parar aquí. Esto sí es importante. Esto ya lo había visto. Esta imagen, de hecho, en, en los teasers. Eso que he comentado antes. Eh, porque realmente ya había salido, como digo. Pero se veían troceos del, 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 del tráiler completo. No se veía muy bien. Y yo realmente no creía que era aquí en el totem, Por los árboles y, y porque la puerta está cerrada. Pero es que está cerrada por un motivo. Que es lo que voy a explicar ahora. Eh, como digo, el centro, el núcleo del mapa de Revelations va a ser el Eder, lo cual me excita un montón. Eh, y luego vamos a poder desde el Eder ir a, no sé si todos los mapas, ¿vale? Han enseñado unos cuantos, ¿vale? Pero vamos a poder acceder a estos mapas, eh, ya bien sea por el teletransporte, como parece ser en este caso. Eh, y vamos a ir a salas en concreto donde vamos a tener que hacer cosas, ¿vale? Vamos a tener que cambiar, vamos a tener que modificar. Cosas del pasado para poder desde Lether alcanzar la casa de los niños para desarrollar la batalla final, ¿no? Dios mío, como digo, eh, como veis ahí, ahí está el Bowie, eh, tenemos trampas. Esquino eh, del Totem, de acuerdo, modificado, como digo. Pero esto es Kino, ¿vale? Tenemos ahí las sillas, el teletransporte, el proyector que está arriba. Esto es Kino del Totem, como digo, ha pasado bastante tiempo, ha estado está bastante destrozado, hay árboles y demás. Ha sido alterado. the está alterado, destruido, abandonado, incluso más de lo que ya lo estaba. Y como digo, como nos dijo Monty, hemos roto una serie de normas, una serie de reglas y que han hecho que el mundo esté más caótico de, de lo que ya lo conocíamos y que bueno, esto es es normal, digamos, antes de que todo se ponga en su sitio. Vamos a seguir porque estoy un poco no, el, el pasado ha regresado, pero ¿qué, ¿qué va a ser del futuro? Eso yo creo que lo han puesto, o sea, lo han dicho expresamente para eso, ¿no? Vamos a tener que hacer acciones en el pasado para que haya unas consecuencias en el futuro para que podamos ir a la casa de los niños. Tres, puedo aprovechar bastante bien, ¿vale? Puedo aprovechar bastante bien el hecho de ir a mapas del pasado para enseñarnos cosas, mostrarnos cosas que aún no nos estaban, no quedaban de todo claras, para resolvernos dudas de mapas anteriores, etcétera, mediante radios y todo eso. Así que bien, está, está bastante bien. La verdad es que tengo, es que no, no, no sé qué sentir, es un cúmulo de sensaciones. Esto no sé qué coño es. Esto imagino que estará en el eder o en el centro del mapa, no sé. Pero esto es muy raro, no lo he visto nunca y da miedo. Puede ser la nueva caja, de hecho. Esto parece ser las piedras elementales de donde vamos a extraer las piedras originales para los bastones originales. Parece ser. Remarco, porque vete a saber, quizá no, quizá esto es de Rise and que también ha salido. Así que vete a saber. Put our in the hands of a eh, hemos puesto la, nuestras vidas, nuestro destino en manos de un hombre loco. Y bueno, pues lo que toca, ¿no? We have what we have Eso era Origins de nuevo. Esto no sé qué si es? es un pack a punch? una puerta super bestia. Esto es nuevo, Esto parece ser eh, Apoticón, un tentáculo de Apoticón. O porque un dragón, no creo. O sea, parece una cola de un dragón. No creo, porque es que está como, como flotando, ¿sabes? No, no creo que esté volando, está en plan. Uh, uh. O sea, yo creo que es un tentáculo, ¿vale? Un tentáculo de, de, de Apoticón. Bastante tochete. Esto es de la Islandraje. Me encanta, o sea, está completamente destruido en modo no gravedad. Es de noche. O sea, vamos a ver los mapas remasterizados, incluso los de Black Ops 3, por lo que veo, pero alterados, ¿no? Está, está bastante chulo. Esta sala va a ser importante, imagino. Va el tema del MPD y todo eso. estado bastante bien, está completamente destrozada. Bastante, bastante épico, tío. Esto, esto me encanta. No quería parar a Richthofen diciendo su frase, pero esto. Esto está súper guapo. Es que no sé. Es que no sé qué, qué. es esto? O sea, son las estatuas de los primis, pero no sé qué. No sé si es un mapa nuevo, si esto está. Porque en el Aether no creo que esté. No sé si está en la casa de los niños, podría llegar a ser. No sé, realmente no sé. Si aparte del Aether vamos a tener más terreno nuevo. Puede ser Setsugunoshima por la ambientación. Un poco alterada. Podría ser, ¿no? En, en vez de las cuatro calaveras que tengamos, los cuatro primis. Uf, no sé. Realmente no, no, no sé, pero. Pero está bastante guapo. De fondo, no sé si eso es la caja. Se ve ahí una luz súper tocha. No sé si eso es la caja. No creo. Pero ahí está. Esto es Shangri-La. Es que es Shangri-La. Si vuelve Shangri-La me va a poner muy contento Mucho Y shangri pero modificado, ¿no? Estas puertas creo que no estaban o Si más no, 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 no recuerdo, ¿no? Que haya dos puertas tan juntas O sea O quizás sí, ¿no? ¿Estamos en la parte interna de la, de, del barro? Puede ser Es que no, ahora no, no, no me acabo de situar Pero puede ser que sí so. Y ese Maxis no sé si es que está enfadado con él el ¿O qué? La increíble la última frase de Taquio, es que es, es el nostálgico, es que me encantas, me encantas. Eh, de nuevo vuelve a poner not actual gameplay footage. No sé si esto realmente lo vamos a ver como tal. Esto quizá no, porque lo veo demasiado épico. Pero... Pero vete a saber. Se ve todo en plan, el universo, ahí fragmentos flotando y, y eso no sé si es un planeta, una dimensión. Super, está súper guapo. Está increíble, o sea, está... Es, es increíble. Y poquito más. Revelations. Pues lo que he comentado, gente. No, no hay mucho más que comentar. Ya he dicho un teaser de un minuto. Me han mostrado bastante más de lo que me pensaba. O sea, realmente. De unido. De unido de bastante, está bastante bien. Pero. Es que no dejan del todo claro nada. Yo imagino eso. Que el mapa se va a centrar en el Eder. Vamos a acceder a todos los mapas, o prácticamente todos los mapas. Vamos a poder interactuar cosas en ellas. Vamos a tener que hacer cosas en ellas, ¿no? Para, para hacer el Easter egg. Vamos a tener que modificar cosas del, del futuro en el pasado. Y todo ello conducirá, pues, a que podamos ir a la casa de los niños, ¿no? Como digo, eh, Richtofen parece enfadado con Maxis. Eh, Nicolai con Richtofen, obviamente, porque si Richtofen la ha cagado, es, es evidente. Pero lo importante es eso, ¿no? Lo importante es que Richtofen está enfadado con Maxis, ¿no? Sabemos si nos ha traicionado, si lo ha hecho para un bien propio y no para el de la humanidad. En plan, para salvar a Samantha y demás. Eh, ahí queda, queda un poco en el aire, pero... Ahí estamos, ¿no? Ahí estamos. Y bueno, gente, poquito más. Eh, espero que os haya gustado un pequeño análisis. Como digo, teaser pequeño, pequeño análisis, es lo que hay. Y poquito más, gente. Un beso todo para todos. Y nos vemos, como siempre, en el siguiente vídeo. Chao, gente.